Bueno, estamos empezando este directo. Otro directo madrugador. Y qué mejor que después de haber enfrentado la lectura de esa bella obra que es Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Pues sigamos rastreando un poco los orígenes, vamos a decir, modernos de lo que es la ficción de vampiros. Quise continuar con, antes de lo que sería un análisis más a fondo de Carmilla y las películas que cambia mi gusto y entender han sido las que mejor han reflejado lo que es la obra. Quise detenerme en otras obras que pusieron los cimientos para que, por ejemplo, Drácula de Stoker, inclusive la propia Carmilla de Le Fanu, pues saliesen a la luz. Y hay dos obras que son primordiales, ¿ok? Para estas cuestiones. Quizás a un nivel muy similar al de los cuentos de Poe, que también ya sugieren un poquito lo que son o vendrían a ser los no muertos o los vampiros. Por ejemplo, el caso del cuento, bueno, del pequeño cuento de Poe, Berenice, Leonor y también otro, por cierto, otro Leonor, ¿no? O sea, yo creo que fue más de un pequeño homenaje el que le hizo con ese título Poe a esta Leonor de la que vamos a hablar en este momento. Ok. Por ejemplo, también inclusive lo que es La muerte enamorada de Teófilo Gautier. Tiene raíces más profundas. Es un hecho que, por ejemplo, Bram Stoker le hace honor al poema de Leonor que vamos a leer a continuación. Okay. ¿Por qué tanto alboroto? Bueno, Lenore o Leonor, Leonora, si lo queremos castellanizar, es un poema del alemán Gottfried August Böger. Okay. Fue compuesto en 1773. August Böger, Burger, podríamos también decirlo sin demasiado problema. August Böger o Burger era básicamente autor de obras de un tipo más, podríamos decir, más vivencial y no precisamente estaba atado a lo que era el tema del terror o algo similar, pero aparentemente tuvo mucha. Tenía mucha imaginación el señor. No, no sé, sabemos que tuvo una gran influencia su poema porque, por ejemplo, como les digo, Bram Stoker lo menciona. No, o sea, hay por ahí algunos estrofas que literalmente están presentes en Drácula. Inclusive Charles Dickens también lo menciona. Directamente el escritor alemán Ernst Rupach, algunos años después, usaría su poema como base para su propio cuento de terror, Deja que los muertos descansen, que vamos a leer a continuación. Yo creo que no pasemos a leer todo el cuento, pero sí una parte. Pero de ahí viene la importancia de ir rastreando las cosas. Por ahí aparece el señor Ropach. Bueno, perdón, August Böger o Burger. como les digo, alguien con muchísima imaginación. Y qué bueno que tenía tanta imaginación. Este señor, si podemos considerar uno de los artífices
fundamentales, junto con Ezra Pound, de lo que sería la ficción, en la ficción de terror moderna, de lo que sería pues, el mito del vampiro, ¿no? Por lo menos del no muerto que viene a asolar a los vivos, ¿no? Otras muchas cosas también vienen ahí presentes. Entonces, pues vamos a iniciar la lectura, que como les he dicho siempre, pues es la mejor manera de honrar a un autor, ¿no? Es una lástima que se le cita poco. Definitivamente hay poca gente a la que le gusta la poesía. Por ahí llegué a leer que alguien lo considera como un género casi muerto, ¿no? Curiosamente, bueno, si hay gente de muy snob que dice que si hemos de entender que la poesía actualmente está representada, por ejemplo, en nuestro idioma, por Arjona y por pues el reggaetón, quizás sí ya sí esté muerto. Yo no lo creo. Yo creo que al fin y al cabo son expresiones, todo eso son expresiones artísticas, ¿no? Y simplemente se van transformando, ¿no? De aquí a 100 o 200 años habrá algunas letras, algunos versos, de ese tipo que sobrevivirán, como siempre los mejores. Y vamos, o sea, continuarán las cosas. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Porque ese pequeño espacio para la sensibilidad, que creo que tenemos todos en mayor o menor grado, no creo que se apague. No, al menos tan fácil. En fin, vamos a dejar esas divagaciones para otra ocasión y empezar la lectura de Lenore. De el escritor alemán August Burger o Burger. Y bien, Lenore. Amaneció Lenore junto al alba carmesí, surgiendo de entre mis visiones. Eres infiel, William, o estás muerto. Hace tanto que te has marchado. Pues él, con los guerreros de Federico, a la lejana Praga fue a luchar. Nunca escribió en el fragor del combate. Y triste estaba el corazón sincero que lo añoraba. La emperatriz y el rey, cansados de una lucha sin cuartel, al fin terminaron con el odio pertinaz que inspiraba esa rivalidad. Y la multitud marcial, con risas y canciones, hablaba de su hogar mientras marchaba. Y se oían los ruidos mientras marchaban los rangos, al sonido de las trompetas que se hacía más grande. Y aquí y allí y en todas partes, a lo largo del sendero lleno de gente, venían viejos y jóvenes con música alegre a unirse a las bandas. Y los niños saltaban y gritaban para esperar a la multitud. Y temblando y estremecida la novia empujaba. Pero para los labios suaves de Lenore, se habían terminado los besos y agradecimientos. Ella corría rápidamente mirando hombre por hombre, con ojos anhelantes. Pero se sentía sola en la multitud poderosa, como si la presionara y aplastara. Mientras pasaba de la tropa, orgullosa las plumas ondeaban y caían. Ella se arrancaba los cabellos y giraba, y como loca se retorcía contra el piso. Su madre la acariciaba con ternura, con suaves palabras de aliento. Hija mía, que Dios te contemple y te tranquilice, niña mía. Oh, madre, madre, lo que se fue, se fue. No comprendo cómo el mundo sigue rodando. ¿Qué piedad tiene Dios conmigo? Pena, solo pena y aflicción para mi herido corazón. Cielos, ayúdenla, niña, reza una Ave María. Grandes y sabios son los actos de Dios. Él te ama y te compadece de ti. Fuera, madre, fuera con esas mentiras. ¿Acaso él ve mi desesperación o escucha mi llanto? ¿Qué importa ahora esperar o rezar?
La noche ha llegado, el día muerto. Ayuda, cielos, ayuda. Quien conoce al Padre sabe por cierto que ama a su niña. El pan y el vino de su mano divina suavizarán su ira temperamental. Oh madre, querida madre, el vino y el pan no aliviarán la angustia que tortura mi mente, porque será tarde para el pan y el vino, para este frío cadáver que aúlla desde la tumba. ¿Qué pasaría si la falsa fe del traidor falló, instigada por dulces tentaciones? ¿Qué pasaría si en la lejana Hungría él tomó otra novia? Rechaza al frágil tonto mujer, que acepta piedras y rechaza las perlas. Mientras que el alma y el cuerpo estén juntos, en su corazón traicionero siempre habrá tormentas. Oh madre, lo muerto muerto está y perdido quedará. La muerte es el destino de mi alma, aplastada, quebrada y desolada. La chispa de mi vida, abajo, abajo la tumba, muere sola en la noche, muere lejos en la oscuridad. ¿Qué piedad tiene de mí? Lamentos, sí, por mi pesado corazón. Ayuda, cielos, ayuda y no la abandonen, porque sus penas son muy agudas. No sabe lo que dice, o no, consideren pecado sus palabras. Abandona, hija mía, tu desdicha, y piensa en las felicidades prometidas, para que tenga paz tu mente, y sea una esperanza y hogar, y novia para él. Madre mía, ¿qué es la felicidad? Madre mía, ¿qué es el infierno? Mi felicidad es estar con Guillermo. Sin él, es el mundo el que es infierno. Muero sola en la noche, lejos en la oscuridad. Tierra y cielo, cielo y tierra. Nada peor que estar sin Guillermo. Esta pena quebraba el pecho del honor y apesumbraba su cerebro. Así surgió su lamento al poder en lo alto, para dudar y quejarse, sacudiendo sus manos y golpeando su seno, gritando y aullando sin descanso, hasta que su suave velo la fortuna desplegó, y las estrellas brillaron en el azul oscuro. Pero se escuchaban unos gritos y el trote de un pesado caballo. ¿Cómo retumba el acero mientras surge el jinete? ¿Cómo grita el eco? Mientras silenciosa y claramente, la campana gentil repiquetea y tintinea dulcemente. Y claro, y muy bajo, a través del tablón de la puerta, llega una voz a los oídos. Hola, hola, destraben la puerta. ¿Estás despierta, novia mía, o dormida? ¿Tu corazón está libre y fiel al mío? ¿Estás riendo, novia mía, o llorando? Oh, cansada estoy, Guillermo, he esperado por ti, lamentándome mientras aguardaba todo el día, llorando como una gran pena por la crueldad de tu demora. Hasta la mortal medianoche no descansamos. He viajado rápido desde muy lejos y estoy aquí de vuelta con ellos. Ahora ya pasó la oscuridad. Ah, descansa con ellos hasta que la noche esté tranquila. Suave debe ser y blando y cálido. Escucha el viento cómo susurra y golpea a través de las hierbas espinosas. A través de las zarzas de espinos déjalos suspirar. Déjalos suspirar, niña, déjalos. Calma la fiereza del ojo brillante de mi cabalgadura y su orgulloso y salvaje penacho. Arriba, arriba y lejos no pararé. Carguen rápido detrás mío, arriba, arriba y lejos. Cientos de millas serán cabalgadas hasta que pueda reposar en la cama nupcial. ¿Qué? ¿Cabalgar 100 millas esta noche, llevado por esas locas fantasías? No escuchas la campana con su lamento mientras tocan las 11. Mira, mira. Mira, la luna brilla. Nosotros y los muertos cabalgamos rápido en la noche. Es por una apuesta que te llevaré al recinto nupcial cada vez que nazca el día. Oh, ¿dónde está el cuarto, Guillermo? ¿Y dónde está la cama? Lejos de aquí, quieto y estrecho y frío. Tablón y fondo y tapa. ¿Hay lugar para mí? Para ti y para mí. Sube, sube a la montura rápidamente. Los invitados a la boda están listos y la puerta de la cabaña está abierta. Aquí a la derecha y allá a la izquierda pasaban los sembrados de maíz y tréboles y los puentes apenas vistos por los ojos asombrados mientras los sobrevolaban traqueteando. ¿Qué pretende mi amado? La luna brilla. Los muertos viajan rápido a través de la noche. ¿Acaso mi amado teme los tranquilos muertos? ¿O no? Déjalos dormir en su lecho polvoriento. En la fresca
es que suave brisa que flotaba alrededor, mientras los cuervos volaban sobre sus cabezas. Din-don, din-don. Ese sonido es la canción. Lugar, hagan lugar para los muertos que pasan. Lentamente el tren funerario se acerca, llevando el ataúd, llevando el féretro. Y el lamento de su canto era crudo y sibilante, como el crujir de las ranas en las marismas. Desenterraste a tu cadáver en la medianoche oscura, con himnos y teñidos gemidos. Pero yo te devuelvo al hogar, mi joven esposa, para una fiesta nupcial más hermosa. Ven, corista, ven con tu gentío coral, y cánteme solemnemente una canción de bodas. Ven, hermano, ven, deja escapar la bendición, que no se interrumpa el descanso del novio y la novia. Pasan a la derecha, pasan a la izquierda, los árboles y montañas en la carrera. A la izquierda y a la derecha, y a la izquierda, vuelan sobre el pueblo y el mercado. ¿Qué pretende, mi amado? La luna brilla, los muertos viajan rápido a través de la noche. ¿Acaso, mi amado, teme a los tranquilos muertos? Oh, déjalos solos en su lecho polvoriento. Mira, 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 en el árbol del patíbulo, mientras bailan rondando locadamente, arriba y abajo, al resplandor lunar, un grupo volátil, semiperdidos. Jojo, loca multitud, vengan aquí y únanse al comienzo de mi veloz carrera. Vengan, báilenme una danza o bailarines, mientras nos encerramos en los tablones del lecho nupcial. ¿Cómo corre la luna allá en lo alto, en la salvaje carrera alocada, afuera y adentro, moviéndose como las estrellas, y giran sobre el cielo resplandeciente? ¿Qué pretende, mi amado? La luna brilla. Rápidamente los muertos cabalgan a través de la noche. ¿Acaso, mi amado, teme a los tranquilos muertos? Ah, déjalos solos en su lecho polvoriento. Corcel, corcel, apura la marcha, que la arena del tiempo está bien gastada. Corcel, corcel, rápido, comienza el día. El aroma matutino se siente. Nuestra cabalgata termina. Hagan lugar, espacio para el novio y la novia. Finalmente, al fin hemos llegado al sitio, porque la velocidad del muerto no ha minorado. Y rápidamente hacia una puerta de hierro llegaron con las riendas sueltas. Al toque del jinete los cerrojos se dieron y las tablas se quebraron y cayeron. Las puertas se abrieron ante toque de difuntos y sobre las blancas tumbas se lanzaron sin orden ni concierto. Las tumbas parecían arbustos sombríos mientras brillaban por redivivos luz de luna. Pero mira, mira, mira. En un parpadear, una maravilla fantasmal. La chaqueta del jinete, pedazo a pedazo, se cae como ceniza brillante, sin sangre y sin pelo. Una simple calavera. La visión de esa macabra cabeza fue horrible. Ya no estaba ahí la máscara de la vida, y el esqueleto llevaba un reloj de arena y una guadaña. Fuerte relinchó el caballo mientras se hundía, y las chispas caían desparramadas. ¿Qué hombre podría decir si hubiera huido o se hubiera desmayado en terreno abierto? Lamentos desde la tierra y oídos en el aire, gritos y gemidos por todas partes. Semi muerta, medio viva, el alma de Leonor luchó como nunca antes había luchado. La tropa del cementerio, un grupo fantasmagórico, rodeó a la mujer agonizante. Adentro y afuera en sus volteretas, a través del giro de los danzarines. Paciencia, paciencia, cuando el corazón se está quebrando. A tu Dios no le hacen preguntas. Fuera de tu cuerpo y liberada, el cielo conservará tu alma eternamente. Y este fue el poema Eleanor de Auguste Boger o Burger. Como les digo, este sencillo poema, que realmente es terrorífico, si uno nada más no podría, si uno se pone a pensar, ¿no? Simplemente la chica esta, Eleanor, está pues terriblemente triste porque su prometido no regresó de la guerra de los 7 años, ¿verdad? Y entonces tan desesperada y está que
no se da cuenta que una noche llega una suerte de entidad maligna, vamos a decir, no, obviamente los poemas de este tipo pues no son muy explícitos, o sea, entendríamos que sería algún tipo de entidad maligna, probablemente algún fantasma, algún ente especialmente truculento y la burla, ¿no? Haciéndose pasar por su prometido. O pudiera ser su prometido, pero ya hecho fantasma, ¿no? Quien decide llevarla con él al reino de los muertos, ¿no? Y aparentemente lo consigue. Como les digo, este poema tan sencillo fue fundamental, entre otras cosas, porque nos dejó el camino claro para que unos casi 50 años después el escritor alemán Ernst Rupach escribiese un cuento donde toma muchos elementos del poema directamente, aunque, ojo, ya es este. Podemos, es tan fuerte y es tan diferente que podemos considerarlo una creación propia. Ah, es tan fuerte este cuento en alemán es las de Rotentrun. No, las de Totenrun, o mejor dicho, deja que los muertos descansen, de Ernst Raupach. Ok. Es tan fuerte este, tanto este cuento como el verso que hemos leído anteriormente, que, como les digo, la influencia que hay posteriormente en otros gentes que deciden escribir sobre terror o sobre cosas sobrenaturales. Como les digo, este Charles Dickens toma elementos de esto para lo que sería su cuento de Navidad, sin ir tan lejos, ¿no? Ha sido tanta la influencia que, pues, a la fecha, ideas como el espíritu maligno que lleva a los vivos, captura a los vivos y los lleva a su perdición, pues sigue muy vigente, ¿no? Hay algo interesante con este cuento que vamos a leer a continuación. Yo creo que no vamos a alcanzar a leerlo esta noche, esta madrugada, así que lo haremos, continuaremos probablemente mañana o pasado. Deja que los muertos descansen, ok. Por alguna extraña razón fue atribuido continuamente a Ludwig von Tieck, a otro escritor. Otro escritor alemán. Pero no, ya se ha comprobado que el autor es Ernst Rupach. Okay. Sin más por el momento, vamos a comenzar la lectura de Deja que los muertos descansen. De Ernst Rupach. Y dejaré yo al criterio del quien escucha. Pues que juzguen, ¿no? Que tantas cosas que vamos a escuchar a continuación las hemos visto u oído en posteriores obras de ciencia fic de ficción y de terror. Debemos tomar en cuenta que esto se publica en 1822, les digo, casi 50 años después del verso Lenore. Entonces, sin más, y como he dicho siempre, no hay mejor tributo para autores, sobre todo para autores como los que he mencionado, que son muy poco conocidos, casi no se citan, por lo menos en nuestro idioma. No hay mejor tributo que leer sus obras. Así pues, comencemos con Deja que los muertos descansen, de Ernst Rupach. Walter suspiraba dolorosamente por el fallecimiento de su amada esposa Brunilda. Era medianoche y estaba junto a su tumba. A la hora en
dicen que los espíritus que braman las tempestades lanzan sus malditas legiones de monstruos. Walter se lamentaba todas las noches junto a la cripta, bajo los árboles helados, reclinando la cabeza sobre la lápida de su esposa. Walter era un poderoso caballero de Burgundia. Se había casado con la bella Brunilda en su juventud, cuando los dos se amaban con locura. Pero la muerte se lo arrebató de los brazos. Y sufría todavía, a pesar de que se casó otra vez con una bella mujer llamada Juvenilda, rubia, de ojos verdes y un tono rosado en las mejillas. Su esposa le había dado un varón y una niña, y era todo lo contrario de la esposa muerta. Sin embargo, Walter no lleva reposo. Él sigue llamando a Brunilda y deseaba con toda su alma tenerla junto a él. Constantemente comparaba a su esposa viva con la muerta. Brunilda notaba el cambio en su esposo y esmeraba por atenderlo, pero de nada servía, ya que la obsesión de Walter era tener a Brunilda otra vez. Y esa idea fija, constante, se había adueñado de su alma. Todas las noches visitaba la tumba de su hermosa esposa y le preguntaba con tristeza: Brunilda, ¿dormirás eternamente? Ahí estaba Walter, acostado sobre la tumba. Era medianoche, cuando un hechicero de las montañas entró al cementerio para recoger las hierbas que solo crecen en los cementerios, mismas que siempre están dotadas de un terrible poder. Se acercó a esa tumba en la que Walter lloraba y le preguntó: ¿Por qué, infeliz, te atormentas así? No debes lamentarte por los muertos, pues tú también morirás algún día. Al llorar por ellos no los dejas descansar. El amor es la fuerza más grande que hay en el universo. Y yo amaba a la que aquí está pudriéndose. Quisiera que regresara conmigo, respondió Walter con pena y necedad. ¿Crees que vas a despertar con tus lamentos? ¿No ves que perturba su calma? Vete, anciano, tú no conoces el amor. Si yo pudiera abrir con mis manos la tierra y devolverle la vida a mi querida Brunilda, lo haría a cualquier precio, le gritó Walter. Ignorante, no sabes lo que dices. Te estremecerías de horror ante la resucitada. ¿Piensas que el tiempo no degrada los cuerpos? Tu amor se convertiría en odio. Antes se caerían las estrellas del cielo. Yo reventaría mis músculos y mis huesos si ella resucitara. Jamás, pero jamás podría odiarla. Insensato. Hablas con el corazón caliente y la cabeza hirviendo. No quiero desafiarte a devolvértela. Pronto te darías cuenta de que no miento, dijo el anciano. ¿Resucitarla? Gritó Walter, arrojándose a los pies del mago. Si eres capaz de tal maravilla, hazlo. Hazlo por esas lágrimas, por el amor que ya casi no vive sobre la tierra. Harías la mejor obra de bien en tu vida. Calma, calma, insensato. Si deseas que así sea, regresa mañana a medianoche. Pero te lo advierto, deja que los muertos descansen. Walter regresó a su casa, pero no pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, justo a medianoche, esperaba el hechicero junto a la tumba. ¿Has considerado lo que te dije? Le preguntó el anciano. Sí, lo he pensado. Anciano, devuélveme la dueña de mi corazón, te lo suplico. Podría morir esta noche si no cumples tu promesa. Bien, dijo el viejo hechicero. Sigue recapacitando y regresa aquí mañana a medianoche. Te daré lo que tú pides, pero recuerda. Deja que los muertos descansen. A la noche siguiente, apareció el hechicero y dijo: Espero que hayas pensado bien la situación. Regresar un muerto a la vida no es cosa de juego. Esta será la última vez que te lo digo. Deja que los muertos descansen. Basta, mi amada no tendrá paz en esta tumba helada. Tienes que regresármela, me lo has prometido, gritó Walter lleno de ansiedad. Recapacítalo. No podrás separarte de ella hasta la muerte, aunque la repugnancia y el odio se apoderen de tu corazón. Solo hay un medio espantoso de lograrlo, y no quiero que tú quieras oír hablar de eso.
Anciano imbécil, devuélveme a Brunilda. ¿Cómo podría odiar a la que más he amado? Aulló Walter con desesperación. Está bien. Puesto que así lo quieres, que así sea. Retrocede. A continuación, el hechicero dibujó un círculo alrededor de la tumba, y una tempestad se desató. Alzó los brazos al cielo y comenzó a gritar frases en una lengua que no era humana. Los búhos comenzaron a volar de los árboles. Las estrellas se ocultaron detrás de las nubes. La lápida que cubría la tumba comenzó a moverse y se abrió paso hacia la superficie, en el hoyo. El anciano tiró varias hierbas mientras seguía murmurando con los ojos en blanco. Un viento rápido y helado salió del sepulcro al mismo tiempo que cientos de gusanos escalaban la tierra. De pronto, las nubes se apartaron. La luna bañó la sepultura vacía. Sobre ella, el hechicero vertió sangre fresca contenida en una calavera y exclamó: Tú que duermes, bebe. Bebe esta sangre caliente para que tu corazón pueda latir otra vez. Como volcán que hace erupción, se incorporó Brunilda, empujada por una fuerza invisible. Salió de la noche eterna en que estaba sepultada. Tenía el pelo negro como la tormenta, ojos azules y una piel muy blanca. El anciano hechicero la tomó de la mano y la llevó hasta Walter. Recibe otra vez a la que amas, insensato. Espero que nunca vuelvas a necesitar mi ayuda. De ser así, me encontrarás en las noches de luna llena en las montañas, donde los caminos se cruzan. Diciendo esto, se alejó con paso lento. Walter, exclamó Brunilda, llévame pronto al castillo en las montañas. Walter saltó sobre el caballo y tomando a su amada, galopó en dirección a las montañas solitarias, donde tenía un castillo muy discreto. Ahí había vivido con Brunilda anteriormente. Solo el viejo criado los vio llegar. Fue amenazado de inmediato por el patrón, quien ordenó guardar silencio. Aquí estaremos bien, dijo Brunilda, hasta que mis ojos puedan ver la luz nuevamente. Mientras residían en el castillo, los pocos criados ignoraban por completo que su antigua ama había resucitado. Solo el viejo sirviente sabía la verdad, y era el que les llevaba agua y la comida. Los primeros 7 días vivieron a la luz de las velas, con todas las cortinas cerradas. Los siguientes 7 se abrieron las ventanas más altas, de modo que solo entraba la tenue claridad del amanecer o del anochecer. Walter nunca se apartaba de su querida Brunilda. No obstante, sentía un escalofrío que le impedía tocarla, y no sabía por qué, pero tan grande era su amor que no le importaba. Estaba seguro de que esto era mejor que el pasado. Su esposa era más bella que cuando lo estaba viva la primera vez. Su voz era más dulce, sus palabras fluían con emoción. Y toda ella lo fascinaba hasta la locura. Brunilda constantemente hablaba de los amores que habían tenido en el pasado, haciendo a Walter emocionantes promesas que pronto realizaría. Su amor sería el amor más grande que hubieran conocido el mundo. Así embriagaba a su amado de esperanzas para el futuro. Solo cuando hablaba del cariño que sentía por él, dejaba aparecer la parte terrenal. De otro modo discutía sin cesar de asuntos espirituales, eternos y proféticos. Todos los días dormían juntos. Walter sentía la necesidad de enamorar a su esposa, compenetrarse con ella como lo hacían antes, pero Brunilda se apartaba bruscamente de la cama y le explicaba: Casi no, querido. ¿Cómo podría yo, que he regresado de la muerte para cerrar contigo, ser tu amante mientras tienes una sucia mujer que se hace llamar tu esposa? Walter había enloquecido y ahora estaba dispuesto a todo. Un día, arrebatado por la pasión, abandonó el castillo y cabalgó con furia entre los bosques y las montañas hasta que llegó a su casa, donde su esposa Sigualda lo recibió con cariños y palabras bellas, lo mismo que sus hijos. Pero nada pudo calmarlo ni reprimir su cólera. Expuso a su esposa que lo mejor era que se separaran para que cada quien compensara las cosas con calma y vieran si realmente se querían o no. Sigualda, llena de comprensión, le dijo que estaba bien. A la silla siguiente, Walter había conseguido el acta de separación para que decía que ella debía regresar a casa de sus padres. Los niños se quedarían en el castillo. Entonces Chigualda le dijo: Sospecho que me dejas por el amor de Brunilda.
Aquí no puedes olvidar. Te he visto en el cementerio y rondar su tumba. No me digas, Walter, que has osado juntar a los vivos con los muertos. Eso causaría tu destrucción. Walter recordó que lo mismo le había dicho el hechicero, pero no lo tomó en cuenta. Hizo redecorar el palacio al gusto de la nueva dueña. La resucitada regresó e ingresó por segunda vez a su misión como esposa. Walter le dijo a los criados del palacio que era una nueva novia que había traído tierras lejanas, pero los habitantes del castillo veían el extraño parecido que había entre la señora y su antigua ama Brunilda. Sus almas se llenaron de espanto, pues esperaban lo peor, y entre la servidumbre corrió el rumor de que su amo lo había desenterrado a la antigua esposa de su tumba, y con poderes mágicos se había hecho vivir nuevamente. La nueva ama nunca llevaba otro vestido que no fuera su túnica gris pálido. No usaba joyas de oro como las grandes señoras, sino turbias alhajas de plata, de manera de cinturón y aretes. Opacas perlas cubrían su pecho. Brunilda solo salió en los atardeceres e impuso mano dura a todos los criados que la rodeaban. Era una mujer cruel que castigaba sin pretexto y por placer. Tenía el poder de la vida o muerte sobre ellos. En otro tiempo, el castillo estuvo poblado de alegría, pero ahora sus moradores tenían la cara demacrada por el temor. Se estremecían cada vez que se cruzaban con Brunilda. Muchos criados cayeron enfermos y murieron. Aquellos que la veían con los ojos se convertían en esclavos de sus caprichos. La mayoría intentó huir del castillo. Solo algunos conservaron la vida. Los más ancianos. Los poderes que el hechicero había dado a Brunilda con el aliento humano habían recompuesto su cuerpo corrupto. Solo una bebida mágica podía conservarla con vida. Una opción maldita. Sangre humana, bebida aún caliente de venas jóvenes. Ya deseaba comenzar a beber esa sangre, ni más ni menos que la de Walter, pero tenía que esperar hasta que fuera la noche de luna llena. Una tarde, repleta de ansiedad, bajaba por el bosque y se encontró con un pequeño niño de cachetes rosados. Lo trajo hacia ella con caricias y regalos, y lo llevó a una estancia apartada de la vista humana para a continuación succionar la sangre de su pecho. Después de esa indigna acción, ya nadie estuvo a salvo de sus ataques. Todo humano que se acercaba a ella era narcotizado con la fragancia de su aliento. Niños, jóvenes y doncellas se marchitaban con flores. Los padres resentían horror ante aquella plaga que hacía estragos en la vida de sus hijos. Pronto, empezaron a circular rumores. Se creía que ella era la causante de la peste mortífera, pero en las víctimas no había huella alguna que la incriminara. Y nadie le había visto haciendo esas aberraciones. Entonces, el remedio radical. Los padres abandonaron el pueblo, dejando sus casas vacías y las tierras sin trabajar. El castillo pues quedó desolado, y el pueblo también. Solo permanecieron los ancianos decrépitos y sus esposas. El único que no veía la muerte a su alrededor era Walter. Estaba entregado a su pasión, por sobre todas las cosas por Brunilda, quien lo amaba con una ternura que nunca antes había mostrado. Hasta ahora no había necesitado de su sangre, pero ella no dejaba de advertir con pesadez que sus fuentes de vida se agotaban. Pronto ya no habría sangre fresca y joven, excepto la de Walter y sus hijos. Al regresar a su castillo, Brunilda había sentido el rechazo por los hijos de una extraña y los había dejado relegados a los cuidados de una sirvienta vieja. Pero la necesidad hizo que de pronto se ganara el amor de los niños. Los dejaba dormirse en su pecho, les contaba historias, jugaba con ellos y los adormecía con la mirada y el aliento. Lentamente, iba extrayendo a los infantes el flujo vital que la mantenía viva y hermosa. Poco a poco las fuerzas de los chiquillos iban desapareciendo. Sus risas alegres se habían transformado en débiles sonrisas. Las nodrizas estaban preocupadas y temían por todos los rumores que fueran verdad, pero no se atrevían a decir nada a su patrón. El varón murió primero, después su hermanita lo acompañó a la tumba. Walter se llenó de pena por la muerte de sus hijos, y su tristeza disgustó fuertemente a Brunilda, que lo regañaba. ¿Por qué lamentarse tanto? Seguramente te recuerdan a su madre. Hoy estás harto de mí, le decía la hermosa joven con los ojos inyectados de odio. Walter era un esclavo,
perdonó las ofensas de su esposa y le pidió disculpas. Pronto volverían a vivir en la locura del amor de la muerte. Con todo, solo quedaban él para saciar la sed de aquella bestia infernal. Las crías ya eran demasiado viejas y su sangre no servía. Brunilda lo sabía, y no le importaba, pues pensaba que al morir Walter, conquistaría a otros hombres y irían a otros pueblos en búsqueda de sangre joven. Y bueno, vamos a finiquitar la lectura de Deja que los muertos descansen de nuestra Raupacha. Esta es la primera parte de la lectura. Mañana o pasado continuaremos con la segunda. Pero ya para este momento, si vemos, pues estamos ya observando cosas que son bastante comunes a los cuentos de no muertos y de vampiros, ¿no? De hecho, es más que obvio, ¿no?, lo que estamos observando. Dejaré los comentarios para la segunda, para el final de la lectura, pero creo que ya todos los que han seguido hasta el momento la misma podrán intuir muchísimas cosas que van ya de la mano con lo que es la ficción de vampiros, ¿verdad? En fin, pues le damos fin a esto. Muchas gracias a los que han oído esto, a los que lo oirán y verán por diferido, y a los que después lo escuchen en iVoox. No me queda sino agradecer a todos la presencia, invitarlos a la segunda lectura y culminación de Deja que los muertos descansen. Y sin más, no me queda sino agradecer a todos y decir que la pasen bien y hasta la próxima.